las 8:04 p.m. Estamos en Exitosa. Te escucha en Lima 95.5 de la FM. Somos la voz de los que no tienen voz. Y la voz de los trabajadores en este momento se están preocupados. Ahora sí vamos con el tema que había adelantado en el bloque anterior. Yo dije, ¿qué pasó? Pero bueno, ahí la salvamos, compañero. Sí, sí. Para eso estamos, en el dolor, hermanos. Menos mal que me ayudaste. Yo le había adelantado un tema, y es el tema que precisamente había anticipado respecto al tema de la tasa de desempleo que descendió a 6% en nuestro país. Y además, con ello, también se registra el incremento de la informalidad. ¿Cómo se entiende este panorama laboral en el país? Desciende, se reduce el desempleo, pero aumenta la informalidad. Ese tema nos tiene que llevar a reflexionar sobre algo que estamos haciendo mal los peruanos, o al menos desde las políticas de gobierno, Katiuska. Muy bien, y por eso estamos conectados con nuestro invitado José Angulo, abogado laboralista, al cual le damos la bienvenida aquí Exitosa. Buenas noches. Si podría activar su audio, por favor, para poder conectarnos y hacerle las preguntas correspondientes con esta encuesta, ¿no?, que ha presentado el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Este informe, me corrijo, de que el desempleo cayó a 6.0%, pero aumentó la informalidad. Podría quizás estar guiado en que los peruanos están buscando su propio empleo, el autoempleo. Señor Angulo, ¿cómo está? Ahora sí, estamos conectados. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Sí, es alarmante los datos que nos presenta el INEI. Y como bien señalaban, un tema muy importante es que si bien el desempleo para este periodo del 2021 al 2022, comparado con el 20 al 21, ha subido en temas de empleo, es decir, de ocupación de gente que realiza labor, esta labor no es formal. Y esto tiene una clara razón. Primero, recordemos que salimos de una pandemia en donde estuvimos del 20 al 21 muy complicados y mucha gente perdió su trabajo, ¿no? Y muchas empresas dejaron de producir o detenerse, hicieron suspensiones perfectas, o cese colectivos, reducción de personal. Entonces ahí hubo una gran baja en el empleo formal que existía. Y muchas personas, al no encontrar, empezaron a emprender o inclusive ya entrar a temas de empleo informal, ¿no? Que no necesariamente quiere decir que no existe una empresa o no exista un empleador que te pague regularmente, sino que el empleador no cumple con las obligaciones laborales, ¿no? Como la seguridad social o como el pago del FP o inclusive con los impuestos correspondientes o las retenciones de ley. Eso es muy importante. Si nosotros revisamos el informe de INEI, vemos... Vamos a buscar mejorar la comunicación, por favor, de repente por llamada podemos conocer un poco más. Las empresas más pequeñas, las que se supone que están... No, vamos a mejorar la comunicación, señor José Angulo. Bueno, él nos decía, ¿no?, de estas cifras que vienen analizando. Y yo creo que es eso, es el autoempleo, Pedro. O sea, la gente dejó la empresa privada para la cual trabajaba por el tema de la pandemia y ahora ha comenzado a emprender, ya sea con el comercio ambulatorio o ya sea desde las redes sociales. El comercio por Instagram o por el TikTok, de verdad que me sorprende. Cada vez hay un nuevo tipo de servicio o de producto que vender, que promocionar. Además, la crisis termina abriendo otras posibilidades, nuevas oportunidades. Hay mucha gente que, como bien mencionas, está emprendiendo su negocio solamente a través de las redes sociales. Es un autoempleo, es su propio negocio. Sin embargo, ayer leí una información de la Cámara de Comercio de Lima que por lo menos estima que en ese tiempo de pandemia, Katiuska, más de 135 mil MIPES cerraron sus actividades y dejaron sin empleo a más de 500,000 de personas. En total, 540 mil personas las que habían quedado desempleadas directamente de estas 135 mil MIPES que cerraron por la crisis económica que se terminó agudizando en tiempos de pandemia. Y ayer Gamarra daba un comunicado de que 100 mil puestos de empleo están en peligro de que puedan desaparecer. Recordemos que existía la esperanza de que Gamarra se podría reactivar si clasificábamos al Mundial. Perdón, muchachos, lo siento, pero son cifras oficiales y eso es economía. Y estamos conectados con el invitado José Angulo, abogado laboralista. Señor Angulo, lo escuchamos. Continúe con su explicación. Sí, disculpen esta interrupción con el ese errático. En lo que les comentaba o les señalaba,
es que efectivamente existe esta que ha caído la tasa de formalidad, y la tasa de formalidad ha afectado mucho a las empresas o empresas en donde se encuentra estas empresas, dependiendo de la cantidad de trabajadores, se puede inclusive considerar la forma en que ha habido esta informalidad. Tenemos, por ejemplo, que empresas de 1 a 10 trabajadores es donde más existe informalidad, teniendo casi 88.3% de trabajadores informales en el Perú. Es decir, las más pequeñas empresas, las microempresas que se llamaban, de 1 a 10 trabajadores, tienen más de 88% de trabajadores informales. Después seguimos, por ejemplo, de 11 a 50, tienen casi la mitad, 52%, y más de 51 trabajadores, las empresas mucho más grandes, recién ahí tenemos a un 18%. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta o consideración, porque como les comentaba, no necesariamente el empleo informal quiere decir el ambulatorio, el que lo realizo por mi cuenta, el que yo me mando a hacer algo. No, también existen muchas empresas exitosas, siendo más o menos formales, pero que no cumplen con todas las reglamentaciones, como por ejemplo la protección en seguridad social, no pagan salud, no pagan AFP, no te pagan el seguro de vida ley, no cumplen con las obligaciones del STR, por ejemplo, te deja en un estado de informalidad, o te contrata no por planilla, ¿no?, sino por recibo por honorarios, o te dice pasa factura, pásame el recibo de tu hermana o de tu hermano para no estar colocándote en planilla y tengas que pagar esos beneficios. Y esto ha acrecentado bastante este último año, ya que la reactivación económica vino con muchos temas de la mano, ¿no? Vino con muchos, con una maleta muy fuerte después de la pandemia, con un sentido de protección, obviamente para temas de prevenir riesgos de contagio. Pero sin embargo, al mismo tiempo, no ofrecieron algunos paquetes de poder promover a empresas formales. No estoy hablando de reactiva, porque eso fue para mí un algo ineficiente, pero algunas fórmulas para que estas empresas formales, en vez de tener mucho más obligaciones y cargarlas, puedan obtener mayores beneficios o mayor flexibilidad para poder contratar a personal. Claro, doctor Angulo, en lo que está mencionando en este momento, respecto a la carga, el tema de los beneficios, que muchas veces es imposible pagar para algunas empresas que más a un tiempo de crisis sobreviven, están sobreviviendo a esta pandemia, a los rezagos de esta situación económica. ¿Esto podría ser una justificación o una explicación técnica del por qué la informalidad se ha incrementado a la par del incremento de la empleabilidad en el país? Claro, claro. Eso es algo muy muy importante. Y es que el Estado no está realizando o no preveniendo o no presentando o no promoviendo medidas que permitan tanto la protección exitosa del trabajador como la flexibilidad del empleador o de la persona jurídica, la empresa que quieran colocar, para establecer ciertas facilidades para que la empresa pueda, sin desproteger al trabajador, pueda contratar, pueda mantener mismo. Al día de hoy existe la ley que promueve la micro y pequeña empresa, la ley MIPE. Y esto brinda menores beneficios, inclusive a los trabajadores que estén dentro de la microempresa o de la pequeña empresa. Pero ya se ha visto que al final esto no funciona, porque al final sí reduce beneficios a los trabajadores son los afectados, pero siguen estas micro pequeñas empresas teniendo muchísima carga en temas administrativos. Es decir, uno si quiere colocar una empresa y que sea formal, necesita pasar una serie de manuales, políticas que son obligatorias, que se deben de llevar, y que no existen mucha educación del sector del sector trabajo que nos pueda brindar algunas fórmulas. Por ejemplo, mira, y así muy sencillo, ¿no? Los contratos de trabajo son muy complicados de hacer en vez de que existan modelos. Los modelos que están en la página web que uno podría encontrar del Ministerio de Trabajo, si yo los reviso, son contratos que son desnaturalizados, ¿no? Es decir, no le recomendaría a ninguno de mis clientes que utilice algún tipo de esos modelos porque le va a traer consecuencias. La burocracia que existe para poder realizar se podría digitalizar, podría promoverse protecciones a través del Ministerio de Trabajo, pero no se hacen, ¿no? Y sin embargo salen normas como, por ejemplo, la prohibición de la tercerización con desplazamiento, sin mucho mayor sentido y sin mayor
posibilidad de adecuación, sino es como un golpe directo diciendo, ojo a los que ya tenías, ahora no sé cómo lo haces, pero los adquieres a tu planilla. Así es. De un gasto que no tenías, ahora los adquieres a la planilla, obviamente estás incitando a muchas empresas a establecer esto de manera informal. ¡Exitosa! O las pocas empresas que realizaban esto lo van a tirar a la informalidad y van a hacer que exista una contratación en negro, ¿no? Como se dice, ¿no? Es decir, por lo bajo. Tener muchas trabas, por ejemplo, para la contratación de extranjeros, cuando sabemos que es un problema actual, es decir, hay muchos extranjeros en el país, en vez de darles ciertas facilidades, pero protegiendo al trabajador peruano también, no se hace, sino se les llena más y estas personas tienen que recurrir a la informalidad, porque lamentablemente todos tenemos que vivir de algo. Entonces, no es fácil tapar con el dedo el problema y decir, bueno, ahí está, se las arreglan las empresas porque son privadas y si quieren dinero, pues que les chante. No, también implica de que cada uno tiene que poner de la mano porque el Estado sigue colocando normas que hacen más complicado poder llevar una relación de subsistencia entre las empresas y el Estado. ¿Y eso a quiénes afecta? A los trabajadores. Los trabajadores, sin duda alguna. Sí, porque al final ellos van a estar obligados a salirse de este esquema formal o la misma empresa, es decir, me salgo de este esquema formal y lo intento por la informalidad. O creo formas de evadir, porque es mucho trabajo, o simular, en vez de que esto sea algo sencillo y algo fácil para todas las partes, no para las tres partes, y así no desproteger a todas las personas que se encuentran realizando las labores, porque es lo más básico que necesitamos para subsistir, ¿no? Bien, muchas gracias, José Angulo, abogado laboralista, por darnos su opinión, y efectivamente, ¿no? A veces el tema de la burocracia y lo complejo que es para ellos su incapacitación, ingresar al sector formal, hace que esto sea un impedimento en vez de un beneficio para ellos como empresarios. Muchas gracias por esta opinión. Muy buenas noches. Bien, son las 8:16 p.m. Nos vamos hasta